Seguimos aquí en Carlos Paz al día. Está con nosotros Leonardo González, vicepresidente de ASOGA, ahora en ejercicio porque Rodrigo está de campaña. Rodrigo Serna está de campaña. ¿Cómo va, Leonardo? Buen día, muchas gracias por invitarme. Por favor, un placer. Un placer porque ayer hablábamos con un candidato y decíamos que los comerciantes, los empleados de comercio y los comerciantes y los gastronómicos y hoteleros son los más grandes dentro de la ciudad, ¿no? Son, en este caso, los más importantes. Bueno, hoteleros, ¿cómo ven la temporada? ¿Cómo han visto? ¿Qué balance están haciendo de lo que ha sido esta temporada? Bueno, fue una temporada no muy distinta en números a otras, pero sí muy distinta en rentabilidad. La rentabilidad fue muy mala. Eso es lo que hace que por ahí los ánimos de la gente hayan estado tan altos. Claro, ofuscados. Sí, ofuscados. Porque la rentabilidad ha sido, no diría nula, pero cercano a la nulidad. Claro, uno trabajó toda la temporada y el resultado es que me alcanza solamente para poder mantener el hotel. Para seguir igual y no sé hasta cuándo. Olvídate de ganancia. Sí. En la mayoría de los casos, creo que no ha habido ganancia. Bien. En la mayoría de los casos hay hoteles que están pensando en cerrar ahora, quienes son propietarios, en cerrar hasta los momentos claves como, por ejemplo, fines de semana largos, claro, vacaciones de invierno. Algunos negocian con algunos sindicatos, con jubilados. Algunos, no pocos. No todos. O sea, son de la gran cantidad de hoteles que hay, no todos tienen la continuidad de poder trabajar con grupos de jubilados o a futuro con grupos de estudiantes. Claro. Todos esos mercados están muy limitados a algunos. ¿Cómo ha sido en comparación con la temporada pasada esta temporada? Nosotros este año en general, contabilizando enero, febrero, porque estuvieron muy similares los porcentajes en un mes y en el otro, con todos sus altibajos, el balance nos ha dado en la asociación. Nosotros encuestamos todas las semanas a los socios. Uh-huh. Tenemos alrededor de 130 socios, no encuestamos a todos, pero se toma una muestra y nos dio un 65% de promedio de ocupación de toda la temporada, enero, claro, febrero. Bien, ¿y el año pasado cuánto había dado más o menos? No recuerdo en este momento, pero creo que unos puntitos por encima, no muchos más, el 70 y pico me parece que claro, nos dio. Claro. Pero ¿qué pasa? Si vos me decís, o me permitís compararla con la del año pasado, es el día y la noche, nada que ver. Es unos puntos menos y estamos hablando de una inflación de 40%, que casi 50%, que si lo contamos en interanual, sí. Digo que es complicada la situación del. Por eso del yo rubro. Más que nada hago hincapié en la rentabilidad y uh-huh. No en los porcentajes, claro. No en los números. El hecho de que antes de que comenzara la temporada, la mayoría de los hoteles, o casi todos, de acuerdo a lo que se nos planteó desde el gobierno provincial sobre todo, de no incrementar más de un 30% claro, de las tarifas. Claro. Así lo hicimos prácticamente claro. Todos, y no muchos pudimos mantenerla. No, claro, bueno, pero después tenemos la situación de que nos decían que por el dólar alto la gente no se iba a ir afuera, no se fue afuera ni adentro ni a ningún lado, se quedó en 48% de inflación a enero. Entonces ya estaban 20% ahí abajo, ya tenés una brecha. Y encima un 10% menos que la temporada pasada. En mi caso particular, y bueno, es público el aumento de la energía eléctrica, de cuánto fue de enero a enero, un 70 y pico. En mi caso particular, por una cosa u otra, he sobrepasado el 80%, o sea, igual cantidad de watts consumidos en enero del año pasado a este año, 80%. He tenido casi un 80% de incremento. Qué complicada. Por eso hablo tanto de la rentabilidad. Claro, complicada la situación, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a lo que es las plazas informales que hay en la ciudad, ¿no? Sí. ¿Qué tema para charlar y para...? Y sí, es un tema que nos preocupa siempre uh-huh. desde la asociación, por la que siempre insistimos para que se los localice y se los regularice. Uh-huh. No nos oponemos a que trabajen. Nosotros no queremos que nadie cierre su negocio, pero que sí compita en igualdad de condiciones. Tenemos respuesta, yo que formo parte también de la comisión que está en el CAPTUR, lo hemos hablado ahí dentro y bueno. ¿Qué respuesta tuvieron? No, la respuesta es que obviamente no hay acciones, sí, no es sencillo. No es fácil. Nosotros siempre queremos que se vaya más en profundidad, pero de todas maneras, por lo menos me han escuchado. ¿Sí? No, tenemos una problemática en Villa Carlos Paz bastante extraña. Tenemos
muchas habitaciones, muchas, en este caso, muchos departamentos. Sí. Pero muchísimo, es terrible la cantidad de departamentos, cada vez hay más complejos, donde hay una vieja casona, se derrumba la casona, aparece un complejo. Ahora, cuando uno tiene que alquilar anualmente, no hay oferta. No. La demanda es grandísima y no hay oferta de alquiler de habitaciones. Porque la proporción de ganancia, por más que vos alquiles poco tiempo un departamento, la proporción de ganancia con respecto a un alquiler anual, más los riesgos que conlleva también un alquiler anual, son muy distintos. Claro. A veces te puede tocar un muy buen inquilino, como por ahí te toca a alguien que después no paga y te tardás dos años. Pero corren con demasiada ventaja esos departamentos que están para alquilar en temporada, porque no tributan nada y les queda todo ganancia. Sí, nosotros lo que reclamamos es que se los ubique y que se los regularice para que tributen lo mismo que tributamos nosotros. ¿Cuántos impuestos tiene un hotelero para afrontar? Yo abro hoy el hotel y ¿cuánto tengo de gasto? Bueno, los cálculos que ha hecho FEGRA aproximadamente rondan el 40% de la facturación se va en impuestos. El 40% de lo que yo gano va en impuestos. Queda un 60% que tengo que empleados, sueldos, servicios, claro. Seguros. La rentabilidad es baja. Es baja, sí. Ha habido años mejores y otros no tanto. Pero este particularmente ha sido muy notable la diferencia con respecto a anteriores. ¿FEGRA se va a juntar con los candidatos a intendentes a plantearles estas situaciones? No lo sé. Estaría bueno, ¿no? No nos han dicho nada a nosotros. Pero estaría bueno que desde FEGRA se vaya por lo menos hablando y contarle a cada uno de los posibles intendentes. Va a tener un largo trabajo porque son como 20. Pero hasta ahora 15. Con respecto a esto que veníamos hablando. Claro, de con los, respecto a esto. Para contar la problemática. Informales, claro. Ha habido avances. El señor Bañuelos en la FIT firmó convenios con prácticamente con todas las provincias. Convenios de cooperación en la búsqueda y la eliminación de estos alquileres informales. Claro, porque ahora, departamentos, cabañas. No es que no quiera la gente de FEGRA que la gente pueda alquilar su casa. Lo que sea, un hotel que no cumpla con los requisitos. Lo que es importante acá que es como una competencia desleal. Desde ya, por eso lo que reclamamos es la igualdad, nada más, no que no trabajen. Claro, y por ejemplo, ¿qué impuestos serían los que tendrían que ponerles? ¿Provinciales, municipales? Yo quiero creer que cada departamento que es alquilado al menos cuenta con una habilitación municipal, si es que está operando como unidad turística. Recordemos que la municipalidad considera, a partir de las tres unidades, ya como una comercialización de un emprendimiento turístico. Ah, bien. Históricamente han existido casas acá y hemos convivido. Sí, mucha gente que hacía, tenía un cuartito al fondo de su casa, alquilaba la casa grande. Que eso, en cierta forma, es durante muchos años es normal. Coexistimos casas y hoteles. Y pasa en todos lados. En todas la las explosión se dio a partir de la construcción de todas las torres que vemos en la ciudad. Sí, a partir de la famosa soja que desembarcó también en Carlos Paz con tanta cantidad de departamentos. Todo el mundo invirtió, pero después nadie quiere pagar los impuestos. Entonces, para poder pagarlo, dice alquilámelo aunque sea por 15 días, por 20, por un mes. Claro. Pero no es fácil detectar las oficinas de que administran esos complejos. O sea, no es tan sencillo, pero hay que tener la voluntad suficiente para emprender ese camino. La crisis, me imagino que debe pegar fuerte en la hotelera. ¿Y ya tienen más o menos un registro de gente que va a cerrarlo? ¿Va a cerrar sus hoteles? No. O sea, lo que tenemos es por comentarios informales, de pasillos. No doy más, cierro. Pero sí, mucha gente nos ha hecho llegar su preocupación. Va a estar interesante. Bueno, gracias Leonardo por venir, por contarnos la situación actual, que por ahí hay mucha gente en Carlos Paz que creen que los hoteleros tienen papelitos para arriba. Bueno, eso es algo que yo desde que estoy dentro de Azoga intento desmistificar. Nosotros somos tan laburantes como cualquier otro, casi el 80% de la hotelería en Carlos Paz es pyme familiar, claro. Estamos todos laburando, mujer, hijo, nosotros mismos también ocupamos un espacio dentro del hotel y a veces se genera una fantasía de que
ser hotelero es ser un dandy que anda derrochando plata por el mundo. Y, un Ricardo Ford. Y ojalá pudiéramos. ojalá pudiera ser. Quiero decirle que no es así. Por lo menos para el 80%. Que no es fácil llegar a todos los impuestos, ¿no? No, no es fácil. Bien, tengo por acá algunos... Ah, el tema de SADAIC me preguntan por este lado. ¿Cómo está el tema de SADAIC? Si me permitís, voy a ser un poquito más amplio. Te voy a mencionar lo que son los derechos autorales. Sí. Respecto de varios títulos que he visto en periódicos y en publicaciones de web de acá de la ciudad. Dice, hoteleros no quieren pagar, hoteleros buscan no pagar. Uh-huh. Nosotros queremos pagar, pero queremos pagar lo que corresponde o algo acorde a lo que se cobra en el resto del mundo. No que tengamos las diferencias enormes. Claro, veía que había un 900% más se paga en Argentina que en el resto del mundo por derechos de autor. En algunos de los cinco derechos autorales que tributamos anualmente, y en algunos hay una diferencia de ese porcentaje que vos decís. No queremos pagar. No pagar. Queremos ser coherentes con el pago. Exactamente, y tributar por las teles que tenemos en espacios comunes. Pero no solo le pasa a ustedes, les pasa absolutamente a todo el comercio de la ciudad, ¿eh? Porque todos los que tienen una tele prendida o una radio. Impresionante el dinero que se llevan estas asociaciones que no llegan a los artistas, seamos sinceros. Así, extraoficialmente algunos artistas dicen que les llega con cuentagotas. Claro, que no es lo mismo. No me consta, no lo puedo probar. Pero hay juicios, hay autores que están haciendo los juicios millonarios a SADAIC por este tema. Te voy a mencionar una cifra con la cual quizás los músicos dejarían de enojarse tanto con nosotros y se enojarían más con otras personas. Que se tienen que enojar más con 432.000 plazas formales tiene la Argentina y 487.000 informales. Esto surge de un informe hecho por FEGRA. Y hace muy poquito la presidenta de FEGRA lo mencionó en un canal de televisión. Si esas 487.000 plazas informales tributaran como corresponde, yo creo que los músicos ni se deberían preocupar por lo que nosotros estamos pidiendo en este momento, que es tributar no por lo que está dentro de una habitación, sino por lo que está en los espacios comunes. Claro. Porque consideramos que la habitación es un ámbito privado y no público. De hecho, yo no puedo ingresar a una habitación sin permiso de las personas que la ocupan. Yo he tenido oportunidad de hablar con gente que tiene un espacio donde se pasa música, obviamente, y te cobran por adelantado. ¿Y cómo sabes cómo me va a ir la temporada a mí? Le cobran un monto, bueno, X... adelantado. Porque las fórmulas que hay para cobrar estos cinco impuestos está basada en la cantidad de habitaciones que uno tiene, y obviamente cada habitación tiene una tele adentro. Claro. Entonces es una renta presunta que se hace, que es muy distinto, por ejemplo, a lo que mencionaba el señor Moroni el otro día en una nota, donde decía que, por ejemplo, SADAIC, en un espectáculo que brinda un artista, el artista tributa no por las 1.000 plazas que puede tener un teatro, sino por las 500 que vendió, o las 600 que vendió. Claro, que eso sería lo más razonable. Es lo razonable. Entonces, esa igualdad es la que nosotros buscamos. Pero en ningún momento, y quiero pedirle a la gente que pone los títulos, no quieren pagar, no es correcto. Sí queremos pagar. Sí, queremos, por supuesto. Sí. Un pago razonable. Razonable, exactamente. Tal cual. Y que no... es todo un tema. Ahora hay muchos artistas, actores, cantantes que están ahí como en la lucha, pero bueno, me parece que esto es una lucha entre trabajadores. Sí, yo los entiendo, pero también nosotros somos trabajadores. Claro, por eso digo, es entre trabajadores. Y esto tiene que ver con lo que vos decías de esa imagen que a veces se brinda del hotelero, se habla de la corporación hotelera. Por lo menos acá en Carlos Paz no hay corporación hotelera. Claro. Hay gente que labura todos los días, el año. Gracias, Leonardo. Un placer. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Hacemos la pausa, ya venimos con más, no se vayan.